Lo decisivo para determinar de la naturaleza jurídica de los derechos económicos, sociales, culturales, del análisis filosófico político, no es, a pesar de su evidente importancia, la institucionalización de los ordenamientos jurídicos positivos. El punto de partida es siempre, en última instancia, el reconocimiento de que el hombre es el centro de referencia de toda la trama de la vida social y, por tanto, también de ese peculiar sector de la misma que es la ordenación o reglamentación jurídico-política. Cita de Benito de Castro. Constituye un motivo de gran satisfacción iniciar este foro internacional que realizan la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura, junto con organismos de las Naciones Unidas, instituciones académicas de gran prestigio y, sobre todo, la valiosa participación de la sociedad civil. Indudablemente se trata de un relevante evento que refleja no solo la visión compartida, sino ante todo el compromiso mutuo de las organizaciones con los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Lo anterior tiene precisamente lugar con motivo de los trascendentales cambios ocurridos en nuestro país en materia de derechos humanos y juicio de amparo. Ciertamente, esas reformas representan, además de un profundo cambio constitucional, un auténtico hito en nuestro Estado de Derecho, así como en la renovación de nuestro sistema de justicia. Efectivamente, la primera reconoce el contenido expansivo y la positiva evolución del derecho internacional de los derechos humanos. La segunda, por su parte, fortalece y actualiza la institución jurídica mexicana por excelencia que protege y garantiza los derechos fundamentales a favor de los gobernados. En ese sentido, por su origen compartido en el derecho internacional de los derechos humanos, los llamados derechos económicos, sociales y culturales, gozan del mismo nivel jurídico que los denominados derechos civiles y políticos. Sin embargo, por razones de diversa naturaleza, los primeros han sido históricamente relegados en cuanto a mecanismos para su efectivo acceso y protección, por lo que corresponde a amplios sectores de la sociedad en todo el mundo. En México, la experiencia se tiene hasta este momento en materia de justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales es también incipiente. Por ejemplo, hace 3 años, en el caso Mini Numa, puso en la palestra del tema la justiciabilidad de los derechos a la salud para beneficiar a una de las comunidades más pobres de Guerrero. Asimismo, hace poco más de un mes, se hizo justiciable el derecho al agua en una de las colonias pobres del municipio de Xochitepec, en el estado de Morelos. Estos 2 casos fueron resueltos por juzgados federales de distrito y representan significativos avances que van sentando precedentes en la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el país, si bien falta un largo camino por recorrer. Justamente por esa razón, funcionarios judiciales del más alto nivel, así como de organismos internacionales especializados, a la par de reconocidas autoridades en la materia, tanto en el campo de la investigación como de la docencia, tendrán oportunidad de exponer durante este foro internacional la nueva garantía de acceso y cumplimiento de las obligaciones que se derivan de estos derechos para el Estado mexicano. Al respecto, cabe mencionar que la citada reforma en derechos humanos representa ciertamente un importante cambio en cuanto a la justiciabilidad de los derechos que prevé el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del que México es parte, y ante la eventual ratificación del protocolo facultativo. Ciertamente establece que todas las normas relativas a los derechos humanos deberán interpretarse no solo de conformidad con la Constitución Federal, sino también de acuerdo con ese y otros tratados internacionales en la materia, al favorecer en todo tiempo a la persona con la protección más amplia. De esta manera, dicha reforma viene a superar el concepto de garantía individual y a incorporar al orden jurídico nacional los estándares internacionales mínimos para la protección y tutela judicial efectiva de los derechos humanos, incluyendo evidentemente los de naturaleza económica, social y cultural. Asimismo, la reforma incorpora el deber de todas las autoridades mexicanas de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, a la par de prevenir
investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Luego, como auténticas cláusulas de garantía, también viene a obligar a los juzgadores federales a que ejerzan ex oficio la interpretación conforme y el control de convencionalidad. Para este propósito, les exige salvaguardar el efecto útil de la norma, explícita en favor de la persona, de manera que no quede afectada o anulada su aplicación por disposición o prácticas internas contrarias a su objeto. Por otro lado, la mencionada reforma en amparo también introduce nuevas instituciones que ciertamente vienen a fortalecer los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro régimen jurídico. Indiscutiblemente, de los conceptos interés legítimo y afectación común que reconocen los llamados derechos difusos o colectivos, provocarán interpretaciones novedosas sobre los sujetos y actos materia de amparo, justamente con relación a estos derechos económicos, sociales y culturales. Por su parte, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y el amparo adhesivo contribuirán con la justicia pronta y completa, mientras que la procedencia del juicio constitucional en contra de la omisión legislativa coadyuvará con la mejora permanente del sistema normativo, también por lo que respecta a esos derechos. En suma, todos los poderes y autoridades públicas, pero en especial el Poder Judicial de la Federación, se encuentran ante una nueva y retadora época del constitucionalismo que incorpora de manera decisiva la visión progresista y la tutela efectiva de los derechos humanos de naturaleza económica, social y cultural. A la altura de estas nuevas exigencias impuestas por la sociedad mexicana, en los señalados cambios constitucionales se advierte un claro propósito de reconocer, fortalecer y ampliar la protección de los mencionados derechos, los que de modo indiscutible inciden en su bienestar general. Eventualmente, esos requerimientos se traducirán en la mejor impartición de justicia federal de todos los mexicanos, sin exclusiones, pues en la gran mayoría de la sociedad mexicana persiste el sentido y histórico reclamo por un mejor nivel de vida, por la mayor integración social y por el respeto a su diversidad cultural. Conviene señalar que a menudo, ciertamente, este nuevo paradigma de los derechos humanos implica una nueva forma de ser, de actuar, que nos exige operar a todos bajo reglas sustantivas y adjetivas diferentes, las que nos llevan precisamente a reflexionar sobre cuáles son los retos y perspectivas de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, y más concretamente sobre cómo incorporar los nuevos estándares internacionales en la materia. Esta tarea no es ciertamente menor y debe ser correctamente comprendida. De ahí la importancia del evento que hoy nos convoca, que promueve el intercambio de experiencias y la colaboración conjunta. Sobre esta relevante cuestión, el reconocido constitucionalista Casal Hernández dijo: conviene señalar que a menudo los problemas que representan al considerar la justiciabilidad de los derechos prestacionales se derivan en buena medida de la forma en la que la acción judicial se plantea y en especial de lo que a través de esta quiere obtenerse. Sin embargo, la situación de penuria social o económica que afecta a un país y que dificulte la vigencia de ciertos derechos sociales no se cambia mediante una sentencia, y pretender esto de los jueces conduciría a la frustración y a la distorsión de la división de poderes, lo cual sería una consecuencia no de la justiciabilidad de los derechos, sino de una errada comprensión del papel del Poder Judicial en la democracia constitucional. Ciertamente, la tarea que nos ocupa no es menor. Por esta razón, es preciso que continuemos trabajando unidos para que la justicia mexicana siga a la vanguardia y se reafirme en su histórico papel en la resolución de casos jurídicos trascendentales y para que continúe como el factor de conciliación, progreso colectivo y de unidad nacional que históricamente le ha correspondido. Tengo la plena seguridad que no solo mediante el intercambio de experiencias y la colaboración conjunta en la que hoy damos un paso decisivo, precisamente por lo que toca a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, es como podremos seguir enriqueciendo, ensanchando y fortaleciendo ese camino hacia el México mejor y más justo, del que hoy somos protagonistas principales y al que todos aspiramos de manera legítima.
Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas es motivo de gran satisfacción participar como institución convocante de este importante foro sobre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Me parece un evento de gran oportunidad y trascendencia por varias razones. La motivación principal es, sin duda, la reforma constitucional en derechos humanos de junio del año pasado, que establece, entre otros, los principios de indivisibilidad y progresividad, y además ordena que todas las autoridades de todos los niveles de gobierno no solo respeten los derechos humanos, sino que promuevan su cumplimiento y satisfacción y desarrollo en todas las formas posibles. En segundo lugar, en el mundo convulso en el que vivimos, no hay duda de que los derechos económicos, sociales y culturales son un factor de gran importancia, si no para lograr mayor igualdad en las sociedades modernas, sí para paliar en algo la creciente desigualdad y la polarización que testimoniamos. Finalmente, y creo que sobre esto podría hacerse una mayor reflexión, en México solo hasta en tiempos recientes tenemos las condiciones para un desarrollo autónomo, legislativo, pero sobre todo jurisprudencial de los derechos económicos, sociales y culturales. Aunque ciertamente estamos orgullosos de que nuestra Constitución de 1917 haya sido la primera en el mundo en consagrar derechos sociales a favor de campesinos y trabajadores, la verdad es que durante mucho tiempo, y esto creo lo podemos ver con cierta claridad, tuvimos más bien políticas sociales de carácter corporativo, con avances innegables, pero que de los derechos en un sentido de demandas jurídicas justiciables es realmente un fenómeno reciente y en este sentido se va a estudiar en el foro que hoy inauguramos. Para nosotros asociarnos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido un trabajo interesante y lleno de retos, porque sin duda el nivel y el prestigio de la Corte obligan a poner lo mejor de nuestros esfuerzos al servicio de las tareas que la Constitución les encomienda. Ciertamente, nos sentimos honrados por haber podido participar de estos espacios en los cuales el diseño, la visión común en torno a la reforma constitucional abren espacios y tareas imaginativas para poner al servicio no solo de la ciudadanía de México, sino también del funcionariado y de los magistrados que componen el Poder Judicial de la Federación. La reforma constitucional de junio del 2011 recoge de manera íntegra aquello que ya en 1992, fruto de la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, se recogió en el Programa de Acción de Viena. Es decir, la proclamación de la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos humanos. La reforma constitucional mexicana recoge de manera exacta el concepto y añade el concepto de progresividad. Es para nosotros importante hacer esta vinculación porque, de alguna manera, la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos es parte de lo que Eric Hobsbawm, imponente historiador británico, desarrolló como teoría para referirse al siglo XX, lo llamó el siglo corto. Sostenía él que el siglo XX había comenzado con la Revolución Bolchevique y había terminado con la caída del Muro de Berlín. Y no deja de tener razón, porque apenas 3 años después, la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos saldaba esa brecha, ese abismo que habíamos construido en la teoría política y en la teoría jurídica a lo largo de décadas, entre la separación entre los derechos de primera generación, decíamos civiles y políticos, y los de segunda generación de derechos económicos, sociales y culturales. No era un problema solamente de teoría, era obviamente un problema, un entronque histórico, por lo tanto, de coyuntura, de poder, de acción de la humanidad respecto a su destino, y hoy nuestro destino es la indivisibilidad, la universalidad, la interdependencia, y es el destino que los mexicanos se han dado.
Para quienes conformamos el espacio de coordinación de organizaciones civiles sobre derechos económicos, sociales y culturales, el espacio DESC, la motivación principal al impulsar esta iniciativa es la preocupación que compartimos numerosos defensores y defensoras de derechos humanos respecto a los obstáculos y limitaciones reales que se verifican en nuestro país para el ejercicio pleno del derecho de acceso a la justicia. Nos mueve el interés en las numerosas víctimas de violaciones a DESC a lo largo y ancho del país. Personas, familias, comunidades que por diversas causas ven afectados su derecho a la salud, a la vivienda digna, a la educación, a la alimentación adecuada, al agua, al medio ambiente sano, a la seguridad social, su derecho al trabajo y otros derechos laborales, sus derechos culturales, su derecho a la libre determinación. Es por eso que también las organizaciones del espacio DESC, junto con otras organizaciones de derechos humanos en México, venimos impulsando como sociedad civil organizada la campaña mexicana por la firma y ratificación del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permitirá a las víctimas de este tipo de violaciones, una vez agotados los recursos internos, presentar sus denuncias ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Justamente, como ya se ha señalado, una de las obligaciones de los Estados, que como México son partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es proveer a la población de mecanismos apropiados para la defensa de sus derechos, ofreciendo recursos judiciales y otros recursos efectivos para hacerlos justiciables. En este sentido, celebramos también que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, vigente como se ha señalado ya desde el 10 de junio de 2011, haya explicitado en el artículo primero constitucional las obligaciones de las autoridades, tanto de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, como las de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos. Obligaciones todas que de por sí ya tenía el Estado mexicano en virtud de los instrumentos internacionales que había ratificado previamente. Este foro internacional sobre la justiciabilidad de los DESC en el marco de esta reforma constitucional no podría ser más pertinente, necesario y oportuno en nuestro país. Desde el espacio de coordinación de organizaciones civiles sobre DESC, valoramos enormemente el entusiasmo, la suma de voluntades y el aporte de todas y cada una de las personas que han colaborado desde las instituciones convocantes para que este evento sea una realidad este día. Asimismo, queremos agradecer profundamente a los ponentes invitados, nacionales y extranjeros, no solo por su participación en este foro, sino por su lucha constante desde sus respectivos ámbitos en favor de los derechos humanos. En la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, creemos que el respeto a los derechos humanos es un nuevo paradigma de la política en los albores del siglo XXI. Pese a los diversos ejemplos contrarios que podríamos encontrar, como ciertas políticas de seguridad posteriores al ataque a Nueva York en 2001, la existencia de violaciones sistemáticas a derechos civiles y políticos básicos en diversas partes del mundo, y la persistencia de condiciones de marginalidad que esbozan cuadros tan dolorosos como la reciente crisis alimentaria de los indígenas rarámuris en la Sierra de Chihuahua. No obstante estos y muchos otros ejemplos que podrían generar cierto escepticismo, creemos que los derechos humanos son un nuevo paradigma que alumbra el quehacer social, la acción política y el estudio de la vida en sociedad en todas sus dimensiones. Pasos importantes en la construcción de este nuevo paradigma sin duda lo son la recuperación de los derechos humanos en las políticas públicas, la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos en México y el diseño cada vez más adecuado y acabado de las instituciones propias del derecho internacional de los derechos humanos, tanto en el marco de las Naciones Unidas como a nivel regional en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Seguramente en 1998, cuando finalmente el Estado mexicano aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nadie pensó que poco más de 10 años después habría sentencias como las de los casos Rosendo Radilla,
los del campo algodonero sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, de los campesinos ecologistas Cabrera García y Montiel Flores, o las relacionadas con las violaciones a derechos humanos contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosenda Cantú. Más aún, nadie esperaba una resolución como la dictada por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el cumplimiento de la sentencia de Rosendo Radilla, que considerando tanto la sentencia de la Corte Interamericana como la reforma constitucional de junio del año pasado, transformó por completo los fundamentos de la fisonomía del Poder Judicial, tanto federal como de los poderes judiciales locales, y puso en primer plano el control en materia de derechos humanos. Como parte de estos cambios que cimentan y apuntalan a los derechos humanos como paradigma del siglo XXI, se encuentra el derrumbe de una serie de mitos relacionados con los derechos humanos, mitos que daban prioridad a los derechos civiles y políticos por encima de los económicos, sociales y culturales. Ahora sabemos que ningún grupo de derechos humanos es más importante que otro. Todos los derechos humanos son igualmente relevantes para construir el objetivo común, la dignidad humana. De aquí su característica de indivisibilidad. También sabemos que el cumplimiento de todos los derechos humanos supone la aplicación de diversos recursos de todo tipo y el diseño institucional para el cumplimiento de los mismos. Con ello, se ha dado pie al nacimiento tanto de las políticas públicas como de los presupuestos con perspectivas de derechos humanos. Y uno de los puntos más importantes que nos tiene hoy reunidos, también sabemos que es un mito que los derechos económicos, sociales y culturales no sean justiciables. Derechos como el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, al trabajo, con una remuneración digna y suficiente, el acceso al agua, al medio ambiente sano, por mencionar algunos, están conformados por múltiples obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover estos derechos. A partir de criterios básicos de acceso, disponibilidad, aceptabilidad, calidad, adaptabilidad, a la par que se deben observar los principios de identificación de los núcleos básicos de cada derecho, progresividad y prohibición de regresión, y la aplicación del máximo uso de recursos disponibles para su cumplimiento. Muchas de las aristas de estas obligaciones provenientes de los derechos económicos y sociales pueden y actualmente son sujetas a procesos de justiciabilidad en diversas cortes. Dije antes que una de las señales del nuevo paradigma de los derechos humanos, sin duda, es el cada vez más acabado diseño de las instituciones propias del derecho internacional en los derechos humanos, con órganos tan especializados como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Uno de los avances convergentes de este diseño institucional con el derrumbe del mito de la no justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales es el nacimiento del protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales. Frente al mito de la no justiciabilidad que tuvo como consecuencia la inexistencia de mecanismos y que garantizaran los derechos establecidos en ese protocolo, este protocolo facultativo establece tres mecanismos elementales: un procedimiento de comunicaciones individuales o colectivas, un mecanismo operativo de quejas interestatales o comunicaciones entre los estados y un mecanismo operativo de investigación. Todos estos mecanismos de exigibilidad deben ser complementados con leyes, políticas públicas y presupuestos con perspectiva de derechos humanos para poder hacer realidad el ejercicio de los mismos. De aquí la importancia de que México ratifique a la brevedad el protocolo facultativo. De aquí también la relevancia de este evento. Estoy convencido de que estos avances tan significativos anuncian la posibilidad de un camino de transformación social auténtica en y no fuera de la construcción de verdaderos estados democráticos. La distancia que existe entre el reconocimiento normativo de los derechos económicos, sociales y culturales, constitucional y en tratados internacionales,
y su vigencia en la realidad es el principal problema que hoy enfrentan estos derechos. Frente a esta situación y en la idea de que todos los derechos deben contar con garantías efectivas para concretarlos, su justiciabilidad representa una vía de la mayor importancia para hacerlos efectivos. Pero la justiciabilidad de los llamados DESC tiene todavía, se ha dicho aquí esta mañana, un largo camino que recorrer. Son hoy pocas aún las sentencias a través de las cuales se han garantizado estos derechos. De ellas destacan casos sobre el derecho a la salud y algunos más sobre el derecho a la seguridad social, el derecho a la información medioambiental, y hoy se ha recordado uno sobre el derecho al agua. Sin embargo, las reformas constitucionales abren un escenario no solo propicio, sino obligado, para que en casos de no vigencia de estos derechos se busque garantizarlos por la vía judicial, en tanto se trata, uno, de derechos reconocidos en tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, dos, del deber de aplicar el principio pro persona, y tres, de la obligación de ejercer control de convencionalidad. A partir de este nuevo contexto, los tribunales federales habremos de enfrentar en el futuro asuntos cuya resolución implicará, al menos, hacer referencia no solo al reconocimiento de estos derechos en la norma de mayor jerarquía del país, sino también en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano. Y ello supone hacer explícito que se trata de derechos humanos y que pueden ser exigibles por la vía judicial. Muy pronto, los juzgadores federales deberán resolver con mayor frecuencia sobre la justiciabilidad de derechos como el derecho al agua, a la alimentación, a la vivienda, a la educación, al salario digno, al medio ambiente adecuado y a la cultura, para lo cual deberán acudir tanto a los tratados internacionales como, en general, a las observaciones generales aprobadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto habrá de ser una realidad. En estos temas, los retos para el sistema de justicia federal son muy amplios, pues al hacer valer estos derechos, deberán reconocerse no solo sus contenidos mínimos, sino la prohibición de medidas regresivas y la no discriminación. Y para enfrentarlos, esos retos, se contará con nuevas figuras como el interés legítimo y las acciones colectivas que ofrecen nuevas vías de exploración jurisdiccional. El que los tribunales de la Federación incorporen en sus sentencias, entre otros, aspectos como los mencionados, repercutirá en el efecto ejemplificador que sus actuaciones y la jurisprudencia tienen en el resto de los tribunales de justicia del país. En ese sentido, puede inferirse que un Poder Judicial de la Federación, que en su labor retoma y argumenta con base en los elementos sustantivos de las reformas constitucionales de amparo y derechos humanos, será el mejor ejemplo para que el resto de los juzgados y tribunales de igual forma empiecen a aplicar dichas reformas. Por todo esto, estoy seguro que el resultado de los trabajos que hoy iniciamos, y sobre todo y en particular por la alta calidad de los ponentes en la mesa de análisis, serán desde luego de gran utilidad para todos, pero en especial para la Judicatura Federal. Creo que el primer panel sentó en alguna medida el tono de la presentación de estos temas, que creo que en lugar de tratarlos desde el punto de vista puramente abstracto o conceptual, hay que situarlos en el contexto particular de las consecuencias de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la reforma del artículo 1 y las reformas concomitantes en materia de amparo, del 103 y el 107. Así que esto me parece que es el contexto a relevar para entender el sentido de las cosas que vamos a decir. Esto ya ha sido hecho, pero para sentar el punto que es importante. La reforma del artículo primero de la Constitución exige ahora, primero, una
interpretación integrada o armónica entre los derechos humanos que tienen fuente constitucional y los derechos humanos que tienen fuente en tratados internacionales ratificados por México. Así que la obligación del intérprete es el de integrar del mejor modo posible, a la luz del principio pro persona o pro homine, la mejor protección posible en relación con las dos fuentes con las que cuenta el intérprete. Y creo que a esto se agrega la innovación ya señalada por el ministro Silva en relación con la ampliación de las vías judiciales de protección, particularmente en aquellos temas en los que en México había dificultades en relación con el tema de la justiciabilidad de los derechos sociales, que son, uno, la legitimación, y dos, la cuestión del tipo de remedio que podría adoptarse en relación con la posibilidad de adoptar remedios de carácter o alcance colectivo y no solamente individual. Así que, por lo menos, las bases al respecto de un posible cambio en esa materia ya están puestas. Me encomendaron reflexionar un poco sobre cuáles son los aportes del sistema internacional de derechos humanos en relación con este tema, que es el de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. A mí me parece que, por lo menos, hay que pensar en dos tipos de aportes que están relacionados con dos temas que son complementarios. El primero está vinculado directamente con esta noción de justiciabilidad de los derechos sociales, es decir, en qué medida el sistema internacional de protección de los derechos humanos, y me voy a referir tanto al sistema universal como al sistema interamericano, han aportado criterios que, de nuevo, de acuerdo al artículo 1, deben ser orientados, de acuerdo al artículo 1, de acuerdo a lo que dijo la Corte en su decisión de aplicación del caso Radilla, deben ser criterios orientadores para los jueces mexicanos al respecto de la interpretación de el artículo 1 de la Constitución y de los artículos que integran derechos humanos en la Constitución y en los pactos de derechos humanos. Así que, por un lado, hay algunos aportes que tienen que ver con solidificar la idea de que el acceso a la justicia, el acceso a un recurso judicial efectivo, es aplicable también en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Esto viene a controvertir lo que durante mucho tiempo fue la doctrina dominante en México, que era la idea de que las garantías sociales son puramente programáticas, es decir, que son garantías que están dirigidas a habilitar la actuación de los legisladores y del poder administrador, pero no habilitan a los titulares de derechos a reclamar ante jueces. Y eso generó una serie de cortapisas vinculadas con la creación de la idea de que no existe interés jurídico por parte de titulares individuales o colectivos para reclamar derechos y la negación de la vía del amparo para ejercer acciones de tutela o de reclamo de los derechos sociales. Así que, aunque en la historia mexicana se diga que desde el año 1917 tenemos derechos sociales en la Constitución, etcétera, y haya habido una historia de incorporación gradual de otros derechos sociales a la Constitución, no solo de los de 1917, sino que bueno, hay una hornada de derechos sociales incorporados en los años 80, vinculado con el derecho a la salud, la educación, otra nueva que data del año 2000 en adelante. Bueno, de todas maneras, la doctrina dominante en México ha sido siempre la de que estos derechos, estas garantías sociales, como se le decían los viejos manuales de derecho constitucional, no son directamente operativas, sino son simplemente programáticas, de modo que, como decía el ministro Silva, hay pocos ejemplos de jurisprudencia que hayan roto esta barrera y se hayan metido en la cuestión. Bueno, varios de los criterios que provienen del sistema internacional ofrecen a los jueces argumentos para saltar esta cortapisa y considerar que existen instancias en las que uno puede considerar justiciables los derechos sociales, por lo que esto es un mandato para abandonar esa vieja teoría que ve a los derechos sociales en blanco y negro, dice son completamente programáticos y por ende no hay forma de tutelarlos. La segunda área que es importante es una precondición de justiciabilidad de los derechos sociales y de cualquier derecho, es el de conocer su contenido y el abandono teórico relacionado con el contenido de los derechos sociales, debido a esta idea de carácter programático y pura deferencia a los poderes políticos, ha dado pocas herramientas para saber cuál es el contenido de estos derechos y qué obligaciones se derivan de estos derechos. Si uno no sabe cuáles son las obligaciones, cuáles son los contenidos de estos derechos, es bastante difícil, aunque uno diga que son justiciables, saber qué demanda uno, en qué casos hay una violación, en qué casos no hay una violación, cuáles son las reparaciones debidas, etcétera, etcétera. Así que una precondición importante para la maquinaria del reclamo judicial es saber sobre la base de qué estándares estoy demandando la violación de un derecho y cuál es la reparación que pretendo, cuál es la conducta debida que debe haber asumido la autoridad pública en este caso. Así que